Peggy 16. Cuiden sus pasos, somos malandros y no payasos. Andamos todos locos, listos para soltar madrazos. Cuidado a cacazo, que aquí estamos bien locos. Familia dicho chera, todos tapados de locos. Somos malandros y no payasos. Andamos todos locos, listos para soltar madrazos. Cuidado a fracaso, que aquí estamos bien locos. Familia dichochera, todos zafados del coco. Saludos, chicas y chicos. Bienvenidos. Esto es Emporium Club, vuestro club. Estamos en Blood Bowl, campaña a los gourmets. Para desbloquear el sponsor de cervezas Buchmann. El siguiente partido es el más 2. Será contra los Shifting Islands Gastronomies. Ya tengo una idea de quiénes son. Me suena Haldings, pero al final no serán Haldings, o será otro equipo. Vamos a pulsarle y salimos de dudas. Creo que tenemos 100.000. Unión Élfica son. Welcome back, sports fan. Vale, pues nosotros contra elfos saltarines. Ya sabemos lo que va a pasar. Tenemos el factor fan. Vale, y por lo tanto tenemos, como hemos dicho, 100.000. Que... entrenamiento adicional, esto me da una segunda oportunidad. No sé si coger segundas oportunidades, porque para que se usa. Voy a sacar una y una, me parece. Sí. Por si acaso, más que nada. Listo. Vale, saque inicial. Y... and there's the apothecary. Yeah. Semifinals. Here we go, Jim. Here we go. Él lanza el balón, o sea, él ataca. No, él lanza el balón, yo ataco. Vale. Con lo cual, si atacamos, tenemos aquí a Master ya preparado. Tenemos aquí a Claver y a... de busca. Claro que lo vamos a cambiar por Alcani. Aquí tenemos a John y Salamander. John lo vamos a cambiar por Keith, 3 puntos. Alfred, creo. A ver quién está aquí. Joshua. Vale, Joshua, vamos a poner una rebanita. Yo creo que así está bien. 3 puntos, 2 puntos, 2 puntos. Salamander, 7 puntos, 5 puntos. Vamos a cambiar Salamander por John, que tenía un... bueno, John es que ha gastado ya la... vale, vamos a dejar así. ¿Quién tenía por aquí con 0 puntos? Porque tengo aquí a Alper. Vale, no. Voy a cambiar a Juano. Vamos a cambiar a Juano. Vamos a dar oportunidad a alguien que tenga puntos. Nadie. Pues Joshua. Vale. Y empezamos. Nada, tenemos dos monos. Patada alta. Puedo situarme en la celda, vale. Pues. Este aquí. Y no lo coge. Este master es para darle con algo y no parar.
A ver si lo coges ahora. Vale. No. Sí. Seguro. Vale. Vale, de momento al medio. Vamos a ver. Vamos a cerrar filas. Hacia atrás, a ver por qué lado vamos. Rebanita le dejaremos ahí, estos dos los dejaremos sin mover. Y aquí empezamos a repartir. Aquí es con dos dados. Vale, primero. Vale. Segundo. Un dado solo. Qué triste, ¿no? Lo intentamos y no se consigue. Era mucho pedir. Va. Vale. Hay carga contra el orco. Vale, ahí esquiva, esquiva. Ajá, vale. Pues el orco lo tengo que levantar. Este lo voy a atar. Este igual, lo voy a atar, vamos a ser más agresivos. Me va a esquivar, pero bueno, ya haga la tirada de esquiva. Vale, este lo tengo que levantar. Si lo levanto, ¿lo puedo retrasar aquí? No. Aquí. Sí. Meterlo aquí. No. Y meterlo aquí, sí. Un dado. Dos dados. Vale. Pues yo creo que voy a probar el pase. No, no, en serio. ¿Were they asleep then? I certainly was, Jim. Va a salir todo unos. Va a salir eso porque te he tirado dos veces. Ah, yo lo cojo la primera. Vale, gracias. Me ataca, me empuja. Se va. Se escapa. Venga. Se escapa. Es que ni uno he atado, Madre mía. Vale. Este golpea con un dado. Dos en contra. O sea, no he hecho nada. That's a good choice for this play. Ambos caen. Tengo placaje. Lo he desfocado. Perfecto. Este puedo avanzar aquí.
tercera puedo atacar con rebanita con dos dados, si no tengo otro. Ambos caen, rebanita no tiene placaje, por lo tanto le empujo hacia aquí y le sigo. Y eso me... Yo voy a atrapar. Is that ball made of grease instead of leather? They're all struggling to catch it. ¿Qué hacen? Vale, yo tengo el balón, ¿no? Esta vez lo tengo yo. Vale. Este está aquí con un dado. Este está aquí con dos. The assist gonna be enough to come out on top. Then push them back. Personally, I'd object them. Tengo la carga. There's only one word to say about this. Un poco solo. Not a word, Jim. A sound. Crutch. Vale, este libra. Este. No, no puede subir. Este libra le puedo poner aquí. Y creo que está. Ah, no, me quedan aquí dos. Que puedo hacer bukake aún aquí. Vale, ahora sí. Vale, se elimina los que me están estorbando. Y a ver qué hace él. De momento asalta. A rebanita. Lo empuja. Se cae. Bueno. Por fin saca unos. Gracias. Menos mal. Que en algún sitio saca unos. A ver, tengo que quitarme a mierdas este. Dos dados. Lo voy a empezar aquí. Vale. Este también me estorba. Ambos caen, no tengo placaje. No tanto lo empujo. Y les sigo. No. Los dados en contra. Esquiva, vale, es que estoy derrotado. Ambos caen, no tengo placaje. Hola. Tiene un movimiento de impulso. Pero un movimiento de impulso, ¿qué? Venga. No sé lo que he hecho. Vale, este está libre ya. Podríamos correr hasta aquí. Este lo debo librar, este estaría libre. ¡Ya! Para eso tiro mejor a un dado. Bueno, he conseguido hacer algo, pero todavía no estoy... fuera de su alcance. Bueno, son elfos. ¿Qué va a estar fuera de alcance de un elfo? Vale, ahí se coloca. Se coloca y carga. ¿Por qué va a cargar? Que me ponga más la tira de tres dados. Ahí está la carga. Contra el balón. No. Joder. Ya. Vale. Pues el elfo tendría que atacar aquí. Y sigue. Vale, muy bien. Estoy libre. Vale, ahora tendría que cubrirle.
natty move. Still, I'm willing to bet a good punch will have him face down in the mud. Perfect. More pain for that team. Their pain is our gain. El orco, ni más. El orco podría cargar con un dado, dos en contra, dos dados. 17 de esquiva, no. 17 de esquiva, un dado. Pues un dado. Vamos a probar y echar en par. Vamos a ir. Y nos metemos. Venga. A meternos. A molestar. Vale. Quedan tres turnos. Puede esquivar aún. Y cargar. Vale. Esquiva. Dos veces. Encima esquiva. Esquiva. Dos veces y carga. Y me tira. Vale, sujeto el balón, pues voy a dejarlo aquí. Pero... ¿En serio? Ya lo pillé. They have the ball now. Vale. Tío, mover el resto. Eso puede ser un pase largo, no creo que se atreva. Vale, tirado. A ver. Tú, para arriba y te quiero aquí. Tú, te quiero... Aquí. Y así ataco. No. Ya no puedo. ¿Y te puedo poner aquí? Sí. Y hacia aquí. Y te quiero aquí. Y el elfo aquí está. It will finish in the public. And in general, fans are much more dangerous than players. Voy a empujar. Vale, pues seguimos empujando. Ya era mucho pedir. Este lo ponemos aquí, si sale, sí. Vale, y la carga. Cargo el balón directamente, dos dados. Este lo empujo aquí y le sigo. Dale, el balón lo he cogido. Si lo he cogido, no puedo esquivar, me quedo ahí. Ah, no, ha ido volando a tomar por culo. ¿Qué cuentas? Venga ya. Encima a su lado. Joder. Ay. No se nota que está vendido el partido, ¿no? HBO series. Abajo.
payaso. Es un payaso. Vale, hay que poner el balón. Vale, vamos por allá. Lo derribo. Le sigo. Que le caiga ahí. Vale, esto es bien por todos para atrás. Ah, que estaba aquí en contacto. Eso creo que no era nadie. Vale, pues estaría. The ball is in the player's hands. Ojo, intentará el pase, no puede. Y cubrirlo. Se le puede cargar. Tiene 3% de esquiva. ¿De esquiva por qué? Ah, este. Sería un dado. Intentar correr. Vale. Allá. No, pues no la uso. Que vaya. Bueno, intentaré esquivar. Here with us today to commentate on the match, Joseph Bugman. No, no, it can't be. Block. Blocking, you swine! Yes, Mr. Bugman. Iba a cargar contra ese. Vale, no ha hecho nada. Esquiva. Y lo consigue. Se esquiva. Es odioso. It's time for a break, with the smell of troll vomit wafting gently over the stadium, like the funky fog of a Transylvanian blood bar at closing time. Hey, Bugman's headed off with a barrel of beer. You don't think that he's gonna make them drink even more?
Vamos a seguir. ¿Está grabando esto? Vale. Vale. Hay que marcar como sea. Estoy en defensa. Defender, o sea que atacan ellos. Master. A ver. Vale. Bueno. Sale. No, yo no. Este. Vale. Aquí tengo a Deuca. Y necesito a alguien con placaje. Bueno. Vale. Rebanita. Vale, sí, sí. I see some legal doctors hired for this match. I don't want to know why they can't practice anymore. Must be a real kick in the head to have to kick the ball away when you're losing. Penetración. La mentita no puede. Pues eso. Balón va afuera. Se lo da este porque así se la ha puesto. Vale. Vale. Ahora me hará una esquiva y marcará gol. El rey de los cuatro. Dos, uno. Saca uno. Nada. Vale, lo ha puesto ahí. Ni tan mal. Algo incomprensible lo que ha hecho. Se pone otro equipo a la derecha y lleva al balón solo de la izquierda. Pues vale. No le voy a decir que no. Yo le doy las gracias. Vale, pues este lo ponemos aquí. Este va aquí. El elfo lo vamos a poner aquí. Y vamos a hacer la carga con el orco. Golpeamos, seguimos, empujado solo. Vale, la ratita. Vamos a ponerla aquí. No. Aquí. No. Vale, ¿sería esta? Estoy cubriendo bien. A ver. No puede salir, ¿eh? La misma jugada que antes. Y otra vez otro uno. Surrounded by adversaries like that. I hope he knows what he's doing. Ahora me esquivará con ese. Ah,
No, retrasa, pero no sé para qué. Se va a esquivar y va a ir para adelante. Algo un poco absurdo, para sujetarme a mí, por otra cosa. Sí. Ataca al elfo, ¿no? Lo lesiona. ¿Qué cerdos? Vale, tengo un apotecario. Esto sería magullado. Sería fuera del partido. Vamos a dejar de usarlo. Ah, pero me saca del partido igual. Joder. Yo pensé que no salía del campo. Vale, ya he esquivado, esto vale lo mismo. Ahí va. Vale, nos ha movido muy lejos. They're all over the place. I can't see them going much further with players. That player was about to get punched above and below the belt at the same time. Los dados y los dos encontrados unos. Joder. Madre mía, ese que te digo es inmortal, ¿o qué? Y ahora volverá a esquivar. ¿Cómo dio a los elfos? Madre mía. Así no voy a perder el partido. Me he esquivado ya. Y como ha vuelto. Entra atrás, pero se está atando de mí. Entonces no entiendo mucho qué pretende. Pero bueno, a ver. Me he intentado atar aquí. Y si ataco con este es un dado. Y levanto el orco. Dos dados. Lo quiero empujar aquí. Y quiero avanzar. Another player on the ground. The coach will be spitting teeth about this. Este entrar aquí no puede. O sí. Asistido, asistencia, un dado. Sí, sí podría. Este puede entrar aquí, no. Tendría la carga, pero ¿qué hace la carga con el otro? El otro es un dado. Hacer la carga. Vaya. Sin oportunidades, tengo dos. Pues voy a usarla. A ver.
stands more chance than this pulse. Actually, in the sewer. Where's the nearest pie shop, Jim? Vale. Ir 4. Trueno ha respondido a Ir 4. Batman dance with Pedro. Vale. Y no me queda más que hacer. Así este. Voy a poner aquí en la esquina. Ahí estaría. Para desconectar el boss. At Massive vale. Bifford fan on Twerper has just sent you a rather intimate message, Bob. Would you like to take a look? A ver. What does ogre on ogre action mean? At least they have teammates around. Dos en contra. Y es el defensa tropieza o defensa derribado. Pues tropieza, creo que es mejor. Creo que es mejor. Tendría que marcar si no voy a perder el partido. Y lo está encerrando ahí entre tanto elfo. A ver. Ese carga a quién carga, al ogro. Sí, porque son dos dados en contra. Vale, me empuja. Me empuja ahí. No entra. Esquiva. Dos dados en contra. Empuja. Está cabreando el ogro, ¿ves? Verás tú lo que van a liar. Dos dados. Vaya. I think he's moving. No, he's not. ¿Este puede entrar aquí? No. Ah, pero estás apuesto por este, claro. Es este primero, a ver. Empuja, tropieza. Sí, sí. Vale, está tirando el suelo. Puedo cargar aquí. Sí, con dos dados. Vale. Cargamos. Ambos caen, no me interesa. Empuja. Vale. Choice for this play. Seguimos, lo mato, toma por culo, por payaso. Y cae el balón a él otra vez. Vale, tenemos que cubrir ese balón. ¿Tengo carga? No. Vale, y ahora ataco con el goblin a los lados. Ambos caen. Vale, el balón va. Balón. Ah, que tengo que hacer algo. Atacado. Va, ah, claro, es un goblin. Vale, ha caído al lado. La puedo coger aún, me quedan 4 turnos. ¡Hala! ¡Venga! Me carga, me empuja. Si se escapa, vuelve a entrar otro. Se falta que volviera a cargar. Ya. Ya sería el colmo. Vale.
Aquí no hay basura. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Este está molestando. Ambos caen. Los tienen placajes. Vale, nos ha roto. Qué pena. Qué pena ha sido. Vale, esto sería dos dados. Solo lo empujo. Joder. Qué ni de casualidad, eh. A ver, ¿para dónde va el balón? Va ahí, vale. ¿Tengo la carga? Sí. Si la cojo... No, la puedo ir por ahí. Vamos, cógela, cógela, cógela. Vamos, Revan. Bien. Mierda. Segunda oportunidad. Caíste. Empate uno. Me quedan tres turnos. Vamos a empatar. O ir a prórroga. Tres turnos de empatar o ir a prórroga. Pero hay que pararles, vamos. Creo que ahora yo ataco. Va a estar complicado. Vale, que tengo aquí el banquillo. Tengo Master porque yo estoy en defensa. Y claro, encima tengo que defender. 3 puntos, 3 puntos, 7 puntos, 2 puntos. Vale. This is indeed a vital kickball. Team scores in deadlock. True, Jim. It's time for one of the squads to step up and be a winner. Qué casualidad que le toque. En fin. Bueno, parece que va a atacar por la banda izquierda. Ya está esquivando. El del balón, ¿no? Joder. Just too fast. Break some legs, please. It's too speedy for my eyes. Malditos elfos. Remembered, we're not playing soccer. Thank you.
Hola. Al banquillo. Por listo. Vale, pues está. A ver, la que se escapa por el único hueco que le ha dado. Cacerino Bukwake, vamos, le voy a dar más tortas que una estela. Vale, voy a cargar. Intenta escapar, ¿por dónde? ¿Qué va a hacer? ¿Golpea? Vale, me intenta golpear. En ambos caen. Ahí está, sí, la que me interesa. Vale, contra Goblin y el balón va ahí. Dos turnos. Un turno. Un turno que puedo hacer es entrar a cogerla con esta. Y no. Y se acabó. La coge y corre, es flipante. Y esquiva. La coge, corre y esquiva. Yo no puedo hacer dos cosas. Tres de dos. A ver si lo mato. No. No pensaba nada. Ya está. Pues último turno. Vamos al empate. Ahí está. It looks like that apothecary's magic sponge was on full charge. Y ahora se pone que ataco yo. Espero. And the apoth wanders in. Tirada de dados. Ah, he ganado el lanzamiento. Pues yo quiero atacar, te quiero recibir. Pues vamos a ver si lo conseguimos. Este es el lanzador, ¿no? Vale. Pues estoy listo. And there's the apothecary. Some say they know best. But I'm not so sure about him. I see some illegal doctors hired for this match. I don't want to know why they can't practice anymore. La coge, correcto. You'll get an assist now. Coming to help his buddy. That's gonna hurt. Slippery like an eel. Why not just squash him next time? Get up. Qué pena. Get off the field. That'll help the player move without risk. Vale, pues está. A ver si podemos avanzar, a ver qué hace. Vamos a ir avanzando a tortuga. No voy a soltar, vamos.
De momento se lo está pensando, pero vamos. Seguro que se va a poner delante con todo. Ahí va. Va por la esquina. Para abrirse paso. Pero meterá un jugador ahí. No. Vale. Este levantamos de un salto, lo colocamos aquí. Este lo ponemos aquí. Cargamos. Nos quedamos. ¡Cau! ¡Qué pena! Sí, me quedo ahí. Y ahora intento avanzar con estos, que no voy a poder. Es un dado. Tendría que ponerme aquí con este. Aquí atacar con dos. No. Este es un línea. Vale. Entonces, fuerza 3. Vale, pues a ver cómo me muevo. Podría mover hasta aquí. Este es el balón. El eso lo puedo poner aquí. La rata aquí. Vale. Este esquivaría con 67. Vamos a intentar. Vale. Y así estaría. Todavía me puede cargar, pero bueno. Vale, ahí va la carga a la rata, ¿no? Bueno, se abre paso. Este puede golpear, no puede cargar más. Puede meter aquí a alguien. En contra. Aquí no se puede. La clave. Bueno. Asistencia, asistencia, asistencia. No tiene utilidad en contra, ¿no? Vale. Ambos caen, yo tengo placaje. Vale, no se ha roto, qué pena. Este puedo avanzar aquí para cubrirles. Vale. Puedo avanzar otra vez. Está en contacto con este, serían dos dados. Oh, too easy. Are they dancing or fighting? That'll help the player move without risk. Y así estaría. Too easy.
Vale, por fin se cae. Gracias. Esta, beneficio. Este está suelto. Esquiva, porque tiene esquiva. Vale, ahora este puedo golpear a este con un dado. Puedo hacer carga con dos dados. Un dado, sí. Ambos caen, tengo placaje. O defensa derribada, lo mejor esto. Ahora tengo la carga. Ambos caen, no me interesa. Ya que lo empujo y no le sigo. Vale. Vale. Tengo el cubierto delante, pero bueno. Lo dejo ahí aislado. Bueno, va a cargar. Va a bordear y va a cargar, seguro. Míralo. Ahí está la carga. There's only one word to say about this ball. A sound. ¿Qué pasa si lo pongo aquí? ¿Sería gol? Y ahora lo coge. Bueno, te he cargado con tres mierdas. ¿Vas a meter gol tú? Vale, este levanto. Ya tengo que cargar contra el mierdas. Toma, ala, ahí. Oh, cabrón. ¿Dónde va el balón? Con mi suerte, encima de él. Ambos caen, no me beneficia. Better get up. Nothing good comes from spending any time on the ground in this game. Not enough tackle zones on that ball. And now the opposing team has paid the price. Ay, que tenía esquiva eso. Bueno, ha salido bien. Tampoco.
Vale. Ahora esquiva y ya está. Ah, no puedo saber. No puedo saber. No, no puedo pasar. I think he's moving. No. Vale. Pues nada. Ahí te quedas. That player's free. Find some ball to hit. Vale. Pues solo quedarían dos turnos. Ambos caídos. Con esto. Pase y touchdown. Ya está. Y puntos extra. And according to Knuckles' sacred text, we have a touchdown. Start the next down, and none of the KO'd players have woken up. The lazy gits. And there's the apothecary. Some say they know best. But I'm not so sure about him. Vale, estamos en defensa. Pues ahora sí, vale. Puntos, dos puntos. Master con seis puntos. Sí. And the apoth wanders in. Today, the length of a game is completely unpredictable. Vale. O sea que hemos perdido un turno, creo. Move right next to a teammate. Oh, ya está acercado, me ha besado. Dos turnos. A prone player is a dead player. Le atrapo.
descarga no lo he hecho. That player is as slippery as an eel, but not quite as cuddly. Tiene un movimiento de impulso o no moverse. Now his body can move. Mark my words, Jim. This guy's got legs that would put a grasshopper to shame. And they start the turn in trouble. Arcas. Golpeo al nado. Se me empuja. Empújase ahí. Encima lesionado. Oh, se rompe el cuello. Qué pena. Vale. Ahora. Queda un turno. Pues paliza, padre. Un dado. Los dados en contra. Esquivo. Esquivo. ¿Por qué esquivo? Ah, por este. Aquí. No sé en cómo. Un dado. Uno. Caen, tengo cataje. Cao. Que se inundaba. Este dos en contra. Esquiva. I should probably say something meaningful to all our cabal vision viewers. All I can think of is splat. Tendría que cubrir el cuerpo. Paliza, padre, toma ahí. Ahí está. Me ha costado hacérselo, pero se lo he hecho. That's why I love this game. Joshua, cógelo, coge puntos. Espérate que la coge. I'll be blunt here. If you can't pick the ball up, then what are you doing in the sport? Se acabó. With plenty of touch. Bueno. Enough of likes to one results, Jim.
I do as well. Acostada, pero se ha conseguido. Bueno, 1200 puntos. Pues se ganan unos cuantos puntos entonces. Vale. Pulsamos 10.000 más. Tenemos que ver. Vale, estos tres. Los siguientes son los dados azules. Vale. Paso sangriento. Nivel 12. Es la hombrera. Eso nos vale. También no es vale, no, es de orco. Ah, no. En Urgle. Me jodas. Eso se parece a un orco. Vale. A ver los puntos. Algo para subir. Equipos. 6 puntos. Master nos sube. Anarion con 10 puntos nos sube. Rebanita con 10 nos sube. 4, 2, 2, 7. Con Alcani. 7 Alfer. 7 Alfer si sube. Luego vamos a ponerle el planaje, como estamos poniendo a todos. Correcto. A ver qué más. Alcani con 7 no hace nada. Decaleón con 7 no hace nada. Y Zupecagan con 6 no hace nada. Esto es con 10. Ainarion con 10 creo que no hace nada. Necesita o 12 o 18. Y Reba necesita 12 o 18 también. Vale. Pues así estaría. Siguiente partido. Vale, ahí nos. Ahí. Sería la última de los gourmets. Partido 3 contra los Buchman Bets. Que me superan 15.000 puntos solo. Antes voy a revisar los incentivos, que tengo pasta. Porque estoy guardando la pasta, pero es que para qué la guardo. Entonces lo voy a revisar antes. Y a ver qué presentar el próximo partido. A ver si puedo comprar otra tirada más o algo así. Así que sin más, me despido y hasta otra. Cuiden sus pasos, somos malandros y no payasos. Andamos todos locos, listos para soltar madrazos. Cuidado a cacazo, que aquí estamos bien locos. Familia dicho chera, todos tapados de mojo. Cuiden sus pasos, somos malandros y no payasos. Andamos todos locos, listos para soltar madrazos. Cuidado a cacazo, que aquí estamos bien locos. Familia dicho chera, todos tapados del coco. Come on.